Bueno, gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y pues hoy les enseñaré cuál cofre del mercado negro vale la pena. Una vez dentro del mercado negro, pues como pueden ver, tengo 1100 llaves. Y pues creo que con esto me alcanza para el super cofre, sinceramente. La verdad no sé, pero espero que sí. Lo que voy a hacer yo es abrir cofres de 10, ¿ok? ¿Por qué de 10? Porque, bueno, simple. Porque cuando vas abriendo cofres de 10, pues te puede salir oro, te puede salir plata, te puede salir llaves, lo que voy a necesitar yo para abrir muchos más cofres. Así que bueno, vamos a abrir 50 más. A ver qué nos puede tocar. Oro, plata. Tenemos 100 llaves, 5 de platino. Como pueden ver, pues están tocando muchas cosas buenas. No es tanto lo que dan, pero igual es bastante para hacer 50 cofres. Ahí tenemos más pilas. Tenemos plata, oro. Tenemos más oro, tenemos fichas o llaves del evento, como me quieren decir. Y la última tirada es plata. Ok, perfecto. A ver, voy a ver lo que me acaba de tocar. Ahí tenemos 15 de oro, 20 llaves, plata, oro, pilas de energía, llaves, la nave que no necesito, plata, oro, platino. Y bueno, las 100 llaves que me las gané. No sé ninguno, pero bueno, supongo que fue suerte. Así que, como pueden ver, tengo 827. Y voy a abrir 50 más. Como pueden ver, pues recuperé bastante, la verdad. Recuperé creo que más de 200 llaves. Así que yo creo que está bien. A ver, ¿qué nos toca por acá? Oro. Pilas de energía. Llaves. Plata. Más llaves, 500 baterías, perfecto. Ok. Ahí tenemos más plata, llaves. Y la última tirada nos dan 8 llaves. Ok. Pues este creo que estuvo mejor que el anterior, creo. Tenemos mucho oro, llaves, baterías, plata, oro, pilas de energía, llaves, la nave, pilas de energía, plata, ¿qué más? Y eso es todo. Nos faltó un poco, pero creo que lo que voy a hacer yo es abrir cofres de 100. Porque quiero ver qué me puede tocar por acá. A ver, lo que dan es esto. Quiero ver lo que me puede tocar. Lo más ideal es tirarse a cofres de 10. Así como lo hice yo. Que me tiré 50 cofres por 500 llaves. Acá me dan oro. Bien. Lo que más necesito ahora es oro, porque tengo que subir los pilotos. Como el de Revenant y Zero. Los tengo ya en el hangar. Acá, ok, más oro. Perfecto. Estaría bien un módulo, a ver si me puede tocar. Veamos que toca. Piloto de Fenrir. Bueno, tengo dos ya. Pero no es sobra para colección, yo creo que está bien. Por si algún día llego a ganar otro Fenrir. Aunque no lo creo. Pero vamos a tener ahí guardado. A ver acá. Y 100.000 de plata. Bueno, no estuvo mal. Ahora, no, me faltó. No. A ver, voy a abrir de 10. Ojalá que acá me toquen llaves. Porque si no, creo que no voy a alcanzar. Tenemos oro. Perfecto. A ver, por acá. Nave. Llaves, por favor. Llaves. No. No voy a alcanzar, gente.
No puede ser. 20 llaves. Vamos. 8 llaves. Creo que se puede. Ay, no. 5 de oro. Última tirada, creo. A ver. Hubo 15 de oro. No puede ser, gente. No. Oh, tengo anuncios. Ok, gente, voy a ver anuncios. Vale, ya terminé de ver el anuncio. A ver qué me puede tocar. No puede ser otra vez, no. Tendré que ver otro, ¿eh? No, no voy a alcanzar. Ok. Abrimos otro cofre. Ok, ya ves. Ya ves, ya ves, ya ves. Queda uno o dos. Uno o dos. Ok, super cofre. Ahí está. Lo tenemos, gente. A ver qué puede tocar. Está el Freedom. O sea, el Freedom Skyward. Están estos titanes. Creo que me gustaría Minos, sinceramente, si me llega a ganar uno. O un Muromets. Bueno, al menos, ¿no? Cruel Orochi. 10% más de durabilidad. 10%, ¿eh? Ok. Skyros. Skyros no me gustaría. Me gustaría la edición especial. Porque ya tengo la edición normal. Retro Revenant. Ojalá. Así tengo dos Revenants. Chill Scorpion, ¿no? Ravana. Puede que sí. Yo creo que vendría bien. Harpy, ¿no? La edición especial de Harpy, sí. Estos no. Estos cinco no me gustarían. Megalodon Orochi. Posiblemente. Es buena edición especial. Tiene buen diseño. El Typhoon. Sí. Y el Hawk. Ok. Así que bueno, ojalá me toque algún titán. A ver. Veamos qué toca. Hawk. Ok. No está mal. Bueno, me lo esperaba peor. Me hubiera gustado más ganarme un titán, sinceramente. Pero bueno, yo creo que estuvo bien. Un Hawk, creo que no viene de mal. Y si me consigo otra de Kai, creo que puedo dejarlo full de estas armas nuevas. De las Taran 2.0. O sea, las Bleach y las de Kai. Quedaría perfecto así, la verdad. Lo malo es que no le tengo armas por ahora. Me faltaría solo la de Kai. Sí, buena edición especial. 10% de durabilidad más. Ok, perfecto. 83.000 de vida. 33 de velocidad. Ok. No es tan rápido, creo. Bueno, algún día veré si lo pongo en el hangar. Yo creo que estaría bien, ¿no? Tener un Hawk en el hangar. Yo creo que estaría perfecto, la verdad. Bueno, y pues el Hawk por ahora. Puede que después lo quite. Bueno, hasta que le tenga las armas. Pero bueno. A ver, ahora en mi hangar me gustaría, la verdad, que un titán, la verdad. El Arthur. Lo quiero cambiar. Me compraría uno. Pero es que 1000 de platino es mucho. Además que no tengo tantos módulos, así que creo que es mejor comprarse módulos que el titán. Creo que ojalá que me gane algún titán en el super cofre el próximo mes. Porque bueno, yo junto cada mes un super cofre. Y cada mes le voy a traer un video, yo creo que de esto. Y pues eso. Nos vemos en el siguiente video. Sin antes decir que dejen su like y su suscripción para así ayudarme a crecer este canal, que puede que traiga mucho contenido por acá. Y pues eso. Nos vemos, gente. Adiós.